allí. What's up, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Miren, amigos, esto ha sido una locura. Les voy a dejar ahorita un video del momento exacto en que Nayib Bukele viene a las urnas a votar. Estaba transmitiendo en vivo, mil perdón para las más de 5.500 personas que estaban conectadas viéndolo en vivo, pero volaron la señal inmediata. Ustedes saben, esto así es. Yo no sabía. Primero pusieron música como 10 minutos antes que viniera para volarnos el en vivo por copyright, pero luego bajaron. Bueno, mi hermano, decía algo. ¿Qué bajaron? Una palanca ahí, como una batería, no sé qué era. Una batería para cortar la señal de todas las líneas telefónicas que están acá en los alrededores. Pero eso no importa. Nosotros lo tenemos en video y se lo vamos a mostrar ahorita. El momento exacto donde nos saluda a la cámara y a todos los seguidores de ISA Adventures. La verdad, estoy muy contento, muy feliz de que esto haya pasado. Hasta temblando estaba. Sí, estoy temblando. No me lo puedo creer, señores, de verdad. Qué terrible. Valió completamente la pena esa ciudad, esa soleada. Y para los más de 5.500 personas que estaban conectadas en ese en vivo y que querían verlo en el instante, lo siento mucho, pero este video es para ustedes, de verdad. Muchas, pero muchas gracias por estar acá siempre pendientes de los videitos, por compartir, por dejar su like. Y de verdad, bendiciones para todos y todas. De verdad, les voy a dejar ahorita unas tomas en el momento exacto que pasó, el momento exacto que llegó a la junta receptora de votos ahí y en el momento exacto que iba pasando. Miren, también se ven tomas de que los seguridad, los guardias, obviamente van empujando a la gente y todo, pero eso sucede porque él tiene que tener espacio, tiene que estar seguro de todo lo que está pasando. Y en verdad, estoy muy contento que esto haya pasado. Sucedió justamente aquí en la Avenida Olímpica, sobre la 45 Avenida Norte, ¿verdad? O Los Héroes. 49. La 49, perdón, frente al Estadio Mágico González. La verdad que este día se va a hacer historia, señores. Bueno, primera vez en la historia de El Salvador que un presidente actual va para, o toma nueva vez, ¿cómo decirles? La opción para poder reelegirse. No se va a reelegir, quien lo va a elegir es el pueblo si sí, eso sí pasa. Pero, señores, honestamente, esto... estuvo buenísimo. Hemos estado desde las 8 de la mañana transmitiendo en vivo. Bueno, ahorita pues la transmisión, como les digo, se cortó. Ya hay dos en vivo y vamos a seguir porque nos vamos a ir para el Centro Histórico de San Salvador, justamente en el Palacio Nacional, donde va a ser la fiesta de celebración, señores. Y es que esto es un hecho, señores. Bueno, yo honestamente no he visto camisas rojas, camisas blancas, camisas azules, puro celeste, puras pues cosas así con la N y todo. Y si no me creen, date la vuelta por allá. Miren, miren, miren los postes, miren las banderas, todos, señores, con una N celeste. O sea, esto es de verdad una locura total. Un momento que sí, se va a hacer historia totalmente. Me ven siempre representando a mi país, El Salvador, y pues la verdad, un orgullo tenerlos por acá. Bueno, muchas gracias. Aquí está David El Malía. ¿A quién le debemos? ¡No, bebito! Miren, a este muchacho le debemos las tomas de que estamos. El presidente nos haya saludado a la cámara. ¿Qué sentiste, vos? Cuéntanos esa experiencia, David, ¿cómo que pasó? No, la yo hasta la mano te agarró, vos. No, yo tranquilo, como todos los días lo saludo. Yo por ahí para los seguidores nomás, para ahí. ¡Ay! Y hasta llorando, vos. Hasta llorando, hasta llorando. Estábamos ahí agarrando duro los teléfonos porque toda la gente, mire, yo creo que si la gente fuera un poco más ordenada, no sucedería esto. Pero la gente cuando ven que viene, todo aquí empujando y todo, sí, ese gran desorden. Entonces eso no es correcto, pero definitivamente logramos captar unas cuantas tomas que las vamos a dejar ahí a Isa para que las publique, gente. Sí, la verdad, yo estaba del otro lado, como ustedes saben, todos los que me estaban viendo en vivo. Fue muy difícil, la verdad, y yo estaba contento porque tenía muchas personas conectadas, una señal excelente, pero desafortunadamente pusieron música, señores. Entonces, nombre, muchas gracias por estar siempre ahí pendientes, por estar ahí siempre apoyándonos y por estar acá en este video. Vamos a seguir, como les digo, en vivo en lo que va a ser la celebración de este bonito evento, y va a ser justamente en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador. Vámonos un poco más atrás para que, cuidado con los vehículos. Entonces, queremos llegar a ustedes y los que no pudieron asistir a esta fiesta, señores, miren, miren cómo está todo allá, ¿ven? Miren, sépale. Todos por Nayib, sépale. Bueno, ya ven, señores, esto es lo que se está viviendo acá en El Salvador, el ambiente. Hoy, 5 más, dice la gente. Miren, por lo menos yo ya fui a votar, ¿ve?
Y de verdad, señores, esto es que está tremendo. Por cada esquina que usted vaya, por cada lugarcito, va a haber personas con las camisas de Bukele, con las camisas de Nuevas Ideas. Va a haber televisiones internacionales. Voy a tratar de estar en vivo con ustedes en todo momento, pero si no se puede en la celebración del Centro Histórico, pues vamos a tener que hacerles un en vivo normal. ¡Ey, me asustaste! ¿Qué pasó? ¡Ey, esto! ¿Qué onda, vos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Relajado, sí, ya casi. Solo, te perdiste, brother. ¿Por qué, man? Te perdiste que Bukele mandó un saludo para todos los de East Adventures. No te creo. Así dijo, saludos para todos los de East Adventures, dijo. Buena onda, ya te veo rato, espérate. Así que saluditos, amigos, bendiciones, gracias nuevamente por estar acá. Y como les digo, vemos medios internacionales también que vienen acá a celebrar a llevarles de primera mano todo lo que está sucediendo acá en nuestro querido país de El Salvador. Así que, amigos, quédense con estas imágenes, yo sé que les va a encantar. Y la verdad que esto es hermoso, papá. ¡Qué fiesta la que estamos viviendo en nuestro querido El Salvador! Gustado, la verdad que, bueno, para muchos van a ser muy bonitas, a otros no les va a gustar, la verdad, todos tienen su libre expresión, pueden decirme lo que piensen acá en los comentarios, pero a mí me encantó vivir esta fiesta que todos los salvadoreños estaban disfrutando. Habían medios de otros países también, habían de España, de Argentina, incluso de China, había ahí unos que estaban de camarón, pero sí, estuvo muy bonito, el ambiente buenísimo. Esperamos, bueno, en mi caso esperé alrededor de unas, se podría decir que 3 horas acá en este ambiente, y la verdad que fue muy, pero muy bonito. Me encantó. Nuevamente les digo, si usted todavía no ha votado, lo invito a que lo haga, salga a votar, tiene tiempo todavía, y si ya lo hizo, pues felicidades, que usted mismo es quien está eligiendo a la persona que va a regir El Salvador por los próximos 5 años. Así que, amigos, de verdad, muy emocionado por todo lo que sucedió. Muy emocionado también porque ya hay muchas personas nuevas acá en el canal de Isa Adventures. Gracias por suscribirse. Si aún todavía no lo ha hecho, suscríbase, que es completamente gratis. Y les vamos a traer de primera mano todo lo que está sucediendo en El Salvador y en otros países, por supuesto. Solamente recalcar de que este día todo el transporte público era completamente gratis para que se moviera a cualquier junta receptora de votos y usted fuera a ejercer el suyo. Así que, nombre, muchísimas gracias, amigos, por todos. También recuerden compartir estos videos, dejar su like y comentar qué tal le pareció. Si usted ha tratado de tomar una foto o obtener un saludo de Nayib Bukele, si lo ha logrado, no lo ha logrado, la verdad es que estuvo muy bueno. Nos encantó. Y también en mi página de Facebook les voy a estar subiendo un par de videos de cómo se vivió el ambiente acá, en la urna donde le tocaba al presidente Bukele votar. Amigos, sin más que decir,
Nos vamos a ver en la próxima. Chaito. Estos 20 días. Eric García. El comienzo se ve mejor con trabajo y dedicación. Nos vamos pa'lante a progresar. Con ayuda se va a alcanzar una paz y prosperidad y una democracia. Todos con Nachin. Vamos con Nachin. Juntos hoy venceremos, sí, y no nos rendiremos, no. Todos con Nachin. Vamos con Nachin. Nuevas ideas tendremos, sí. Sé que lo lograremos. Es un tiempo de cambio, de nuevas ideas, de ponerse de pie, de dar pelea, de hacer que se escuche la voz del pueblo donde sea, de volver los sueños realidad, trabajar con alguien que crea un futuro mejor para este país. Es momento de gritar, saltar y volver a reír. Este movimiento es por ti y por mí. Yo voy con el que lucha, yo voy con allí. Vamos por una democracia mano a mano, trabajar todos juntos. Somos hermanos, somos una nación. Nachin tiene el plano y nosotros somos los artesanos. Vamos con Nachin, juntos hoy venceremos, sí, y no nos rendiremos, no. Todos con Nachin, vamos con Nachin, nuevas ideas tendremos, sí, sé que lo lograremos. El comienzo se ve mejor, con trabajo y dedicación, nos vamos pa'lante. Con ayuda se va a alcanzar una paz y prosperidad y una democracia. Todos con Nachin, vamos con Nachin. Juntos hoy venceremos y no nos rendiremos, no. Todos con Nachin, vamos con Nachin. Nuevas ideas tendremos, sé que lo lograremos. Sencillamente, Eric García. Esto es Benji Díaz. Digital Record Studio. Fuego. Haciendo historia.